Nalbuerne, la parroquia de Soto Luíña, y una tierra conocida aquí en Asturias por los oricios, pero mundialmente conócese por el ron. Vamos a descubrir más secretos de este riqueixo del concello Cuideiro. Albuerne, na rasa costera de Cuideiro, va entre el camín de las Bayoutas y los cantiles del Pedrero de Ganceu. Dice que ya era tanta la riqueza de este que el pueblo vivía gracias a los oricios y pulpos que de él se sacaban. La emigración a Cuba truxe historias, sones y llicores que llevaron el nombre del pueblo per todo el mundo, porque Albuerne y a la vez refugio para los que baixaron dende les Brañes y ponte para los que se atrevieron a cruzar el mar, deseando detrás suyo nombres como el Burgu, el Zarrón o el Carreiro, que hoy vamos a descubrir. La Meca y Maruja. ¿Y usted? Soy Maruja. Muy buena, es guapa. Estabas esperando pero ya por Sonia, mí. Pero Sonia, la de los pueblos. Dame un beso. Me mura, me mura, dora, me mura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y esto de la Meca? ¿Cómo yo que vives en la Meca? Yo, mira, esto se llama así, estos terrenos. ¿De toda la vida? De toda la vida. Yo aquí en el pueblo oigo que es que subían aquí a ver los barcos. Y que decían, Meca, los barcos con las olas y tal. Y aquí en el pueblo dicen eso. Oye, dime, están esperándote. ¿Quién me espera? Puri y Ruperto. ¿Y dónde están? Están aquí en la entrada. Venga, vamos allá. Y todo. Míralos. Mira. Así que es Ruperto y Puri. Ah, que mira. Me mura, me mura, dora, me mura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira. Estabais aquí escondidos, ¿eh? Cuando termine de hablar con ellos, paso para allá. Estupendo, no hay problema. La verdad que el sitio que buscasteis para empezar a presentar al bueno no está nada mal, ¿eh? Vamos, esto es lo más. Oye, que llegue grande, grande, grande. Grande, 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 grande. Y largo. Eso regato que esté ahí de árboles es el límite de Albuerne, ahí está Valdredo. ¿Estas casas son de Valdredo? Aquellas casitas que están aquí, Valdredo, a la derecha del eucalipto, Valdredo. Allá. Y luego allí se ve el Cabo Vidio. Si os hubiera buena visibilidad, no se ve, ahora se adivina, el Cabo Augusto. Entonces está el pueblo metido en la zona entre cabos, es entre cabos. Porque aquí la guinda que tenemos, si tiramos para allá, ¿con qué damos? Si tiramos para allá, ves muchas casas, un pueblo grandísimo, es una parroquia, es Oviñana. Ahí estamos con Oviñana. Oviñana. Y si tiramos para allá, Novellana. Noveñana. ¿Y si tiramos para atrás, con qué guindamos? Pues si tiramos para atrás, aquí hay un pueblo que subimos por el monte, no hay nada, Troncedo, y caemos al Valle de las Luíñas, a San Martín de Luíña. Todo lo verde que veis allí es lo que llaman la Llousa, ¿sí? Son unos 400.000 metros cuadrados que nunca se edificó. Ahora, más de la mitad de las casas que hay ahora en Albuerne son recién hechas. Son nueves. Gente de segunda vivienda. Puri, ¿tú ya has nacido aquí? Yo soy nacida aquí. ¿Y esto va por barrios? Esto va por barrios. ¿Qué barrios tenemos, Puri? Mira, aquí estamos en la Meca. Ese barrio de ahí es el Cueto. El tuyo. El mío. Ahí, ¿tú hay el Cueto cuadro de arriba y Cueto de abajo, ajá, que lo separa la vía del tren? ¿Y dónde está el tren? El tren pasa por entre los dos cuetos y luego ahí se mete por un túnel. O sea, atraviesa vos el tren. Albuerne, atraviesa, sí, cruza el Albuerne, que hay un puente y luego ya va todo. Hay un túnel de 800 metros aproximadamente. Luego, abajo del todo, junto a más cerca del mar, el Burgo. El Burgo. El Burgo. Luego seguimos entre los Orrios. Luego, bueno, para la parte de Novellana, queda el campo. Luego, junto a la capilla, llamamos el barrio de junto a la capilla. Y luego aquí el Campo Mingo. ¿Vecinos viviendo de seguido cuántos sois? 50 y pico. Porque aquí vivióse de la ganadería, la agricultura, sí, y del pedrero, sí, también. Principalmente, sí. Y los oricios aquí. Ay, no, de muerte.
toneladas. Los del Pedrero de Ganceu de muerte. Eso ya es una institución. Que se comen allí crudos, que ay, no qué veas. Rico, por Dios. Ya. No veas. Estamos en mala época, y ¿eh? Y cocidos, si no, no te cuento. Y pulpinos había, bueno, de todo. Llámparas, vígaros, tengo bajado muchas veces. Pues oye, como tenemos mucho que andar, voy a agarrar la invitación que me hizo Maruja. Muy bien. Y echamos a andar, vosotros me... Venga, a calellar, a calellar. Espera ahí, no me marchéis. Venga, venga, muy bien. Venga. Maruja, ya estoy aquí. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sonia! Pero espera, a ver, ¿tú qué estás haciendo aquí? Cállate, mi. Oye, que ya hice la pancha que siempre la hago para los vecinos cuando hay acontecimientos. Esta ya la y pancha. Y gusta mucho, y es la pancha. ¿Qué es esto tan rico que tienes? Mira, aquí? Esto es mucha cebollina aquí pochada que no se ve, no se encuentra. ¿Sí? Y esto todo no se va a encontrar en la tocín, pancha. Chorizo. Pero no se encuentra. Y al cocer con la harina. Sí. No se encuentra luego. Claro. ¿Qué es esto? La pancha que está aquí. Sí. ¿Y ahora qué metes? ¿La farina aquí? ¿Qué es? ¿Farina de maíz? Y ahora mira, hay que echarlo ahí. Ahí. ¿Y cuán? ¿Pero tú y es de aquí? No soy de aquí. ¿Y dónde eres tú? Yo hay 55 años. ¿Esto qué lo hacemos con esto, eh? Sí, sí. ¿Hace 55 años? Que me casé. Sí. Era herrero. Ay, casaste con el ferrero. ¿Estoy así? Sí. Vale. Bueno, hace un agujero, que... hace un agujero en medio. En medio. ¿Y cómo es que conociste al ferrero? Ay, Dios, nenina. Porque tú de dónde eres. Yo soy de Ranón de Valdés, de Ranón de Luarca, de Canero. De... ¿Y venías de vez en cuando por esta zona? No. ¿O compraron muchos no, carros por tu pueblo? No. Muy bien. Él llegó allí con una moto muy grande y a mí me impresionó. Ay. Entró en un baile que llamábamos el Ventorrillo. ¿El Ventorrillo? Sí. ¿Y muy sonado? Muy sonado el Ventorrillo, claro. Era en Canero. Entonces estábamos grupos de los pueblos y tal. Sí, y en el guapísima. Y en el mi grupo, no, había las más guapas que yo, bueno, yo creo. Bueno. Pero en el mi grupo había una, que era la de la sierra de allí del pueblo la y de tal. Esterres. Y conocía lo de ir a comprar allí madera. Venga, fai. Entonces presentáronte-lo. Pero tú ya... No me lo presentaron. No. Ella se dio a conocer y quería conquistarlo. Ah, casi te lo... Mira. Pero no. No. La de Ranón... Pero aquel día, él ya me dijera algo, pero yo Luis lo dije a las mis amigas. El caso es que el de la moto aparcó la moto. Al domingo siguiente teníamos un bailín en el salón del pueblo mío, de Ranón. Sí. Cuando dicen, ¡está ahí el de la moto! Y tú saliste escopetada. No, no salí. Iba muy serena, no sabía, pero parecía que iba por mí. ¡Ah, qué bueno! ¿Esto cómo fago? ¿Así? Sí, sí. Mezclalo todo muy ¿así? Bien. Eso. Fui para Luarca, fui al colegio de monjas un poco a aprender labores. Vale. Labores. Pero luego, cuando ya vi que después tenía novio y tal, digo, no, no, tengo que dedicarme a algo que sea útil para el pueblo. ¿Y ya te pusiste? Y me puse a coser. A coser. ¿Y hiciste ropa para todo el mundo? Para todo el mundo. Vale. Más... En el pueblo de Almuña, que era donde estaba yo para aprender a... que tenía la familia, allí hice de maestra. No me digas. ¿De maestra costurera? No, no. ¿De maestra de escuela? De escuela. ¿Esto no. ya está fecho? Eso ya está fecho. ¿Y ahora qué? Ahora va al molde. Al molde. Estupendo. Desde aquí divises el pueblo entero, ¿eh? Ay, desde aquí. Desde aquí... Mira, sentarse aquí a tomar un cafetín... Y mirar, y yo también veo mucho a los del Camino de Santiago, mujer, ah, claro. Me entretiene mucho. Claro. ¿Y ahora qué? Tíralo ahí. Sí. A ver. A ver, me parece que me va a quedar mucho. Quedamos mucho. Espera, ponlo así con la espátula bien. Colócolo yo. Esta pancha me enseñó a mí a hacerla a mi consuegra. Y una vez que la vi tanto gusto... Y ahora le quité la patente. ¡Ay, qué bueno! Quita así la patente. Mira tú que aprendí a hacer la pancha yo aquí. ¿Y casaste aquí en este pueblo o en el tuyo? En el mío, en Canero. El tuyo. ¿Y pudiste casarte de blanco o tuviste que casarte de negro? Caséme de blanco. ¿Y dónde sacaste el vestido? Hícelo yo. ¿En serio? En serio te lo digo. Meca. Pero me está de moda de ahora con tul por encima. No me digas. Sí. Ay, pues eso tenía yo que verlo. Mira. ¿Quién ya está, nena? Purina.
¿Este es Puri? Puri, el primer vestido que hice yo en el Buerne. Mira pa' acá. ¿Y el de Puri? El de Puri. Oye, tiene la misma cara. Y igual. Siempre fue así de lista y bueno. ¿Tienes? ¿Y por qué tienes aquí belenes? ¿Qué es esto? Porque hice yo los belenes y llevé premio. No me digas. 3 años, 4 años. El primer y aquí premio. Estás, mira, mira, de verdad que bien moderno. Mira, qué zapatos y todo. Con todo, qué cosa más guapa. 56. ¿Y guardes este vestido? ¿Conserveslo? No lo conservo. Qué pena. Porque apliqué lo para otros. ¿Quién es él? Mi marido. Ah. Cuando hicimos las bodas de oro. Mi nieto y la nieta. Mira, qué guapo. Y esto era de lo que cultivaba yo aquí, en la huerta, siempre por las Navidades. En vez de poner mucha palifornaria, hacía un centro. ¡Qué guapo! Esto. Con todo lo que te dio el año la huerta. La huerta. ¡Qué bueno! Un bodegón. ¡Qué guapo! ¿Metémoslo al forno? Sí, está para eso. ¿Para comer esto? ¿Tú crees que lo hice bien? Sí, muy bien. A ver. No, no, está perfecto. ¿Te ayudo yo? Venga, sí, mejor, porque si no vamos a liar. Es que pesa mucho, cuidado, ¿eh? Cuidado, que te vuelca para allá, que está muy llena esta. Sí. ¿A quién tenemos ahí? Mira, aquí tenemos al último hombre que en el Buerne, que pescaba mucho en el mar, en muchas modalidades. Un gran aficionado. Vamos, el número uno. ¿Dasme un beso? Encantada. Vaya rabia, porque yo quería escargatear el pedrero y hoy no podemos. Sí. Que está mal día. Es muy mal día para bajar. Está mal día. No, ya estaba bajamar, ahora eran las 11:35 bajamar. Y ahí atopasteis muchos pulpos y sí, muchas pero cosas. No hay. No hay. La limusina. Vamos a la limusina. Pues habrá que espatarrarse, ¿eh? Venga, pongo la pata para acá. Ahí estamos. Sube, primo. Bueno, parecemos la reina de siestes, ¿eh? ¿Cómo estamos? Sí, venga. Que se menea esto. Arranca. Ay. Venga, estropeóse ahora. ¿El agua fastidió, Lu? ¿Tú ya es un hombre de recursos? ¡Hombre! ¡Hombre, no! Perino, agárrateme bien, ¿eh? Agárrate tú bien. Agárrate, agárrate bien. Bien. Chiringazo que me metisteis, no fue pequeño, pero me hace la pena, ¿eh? Sí. Oye, ese taxi que tenéis en el Buerne, ¿cómo ye? No te asomaste todavía. Mira qué cosa todavía más no guapa. ¿Y aquí quieres decirme? Mira. Que venís a por los oricios. Okay. ¿Por dónde se vaya? Está ahí, hay una bajada. Había, pero ye mala, había, ¿eh? Había camín de carro, pero ahora ha bajado todo y ahora hay un sendero, pero está... Malo. Malo. Bajaban los carros hasta abajo. Bajaban los carros a coger Oca. La Oca, ¿eh? Para, claro, ahora echen purín al prau y antes echábase... Ahora Oca no hay en las riberas. Ya no queda. Había bancadas, toneladas en octubre y noviembre. Había bancadas, pero miles de toneladas en todas las riberas. Había erizos que subían sacos. De un paisano pescaba 4 o 5 sacos de erizos. Casi nada. O sea, hubo paisanos que venían...
El paisano vino con el carro y las vacas. ¿Pero cómo era? ¿Llegabais con el carro y las vacas hasta dónde? Hasta ahí, hasta abajo, aquí, aquí. ¿Pero el resto de sacaos? No, no, ahí para sacar. ¿Al yombo? Al hombro. Claro. ¿Cuándo fue el último año de...? Ya hay, qué sé yo. 20 años, 30 más. Sí, pues que haya más. Que ahora, claro, a precio de oro, ¿eh? Ahora dile, tenemos, ¿eh? Tiene un dicho él, que no se acuerda. Sí. ¿Eh? ¿Cómo y el dicho? Vinieron a explotar y venga a coger, no respetaron medidas ni nada, y dice Ceferino que no dejaron ni una espina. Ni una, ¿eh? Ni una espina y la quedó. Todos estos cantinos que tenemos aquí, Ceferino, tienen nombre. Sí, de ahí enfrente, ¿cómo se llama? El Castro, aquel. Ese es el Castro. ¿Y los de para atrás? Aquella llaman la menor, y aquella otra la minorina. Qué guapo. Aquellas de que están salientes allí. La menor es famosísima por pesceres. ¿Y esta más coloradina de aquí en medio, cuál es? Esa es la cantarina. La cantarina. Sí. Quita el paraguas que se te vean esos huellos, por Dios. Y todo esto de aquí... Lo llaman la concha. ¿Cuál es la concha? La colorada, ¿eh? La grande. ¿Y la cantarina, entonces, la que tal llau? Y aquí, aquel grande que tiene dos furnas, llaman el castro. Y aquí este, el rabillín. Qué guapo. Sí, sí. Y para atrás del todo, ese pueblo del fondo que vemos tan lloñe, ¿cuál es? Ya Novellana. 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 Tan payata, ¿eh? Pues sé yo que estaba más cerquina. No, hay muchas, bueno, bajamos, hay un sitio que hay sendero que llaman Churrebos, y en 5 minutos bajas corriendo. Casi, y ya ves en nada. 5 o 10 minutos estás en Novellana. ¿Y esto de aquí para atrás qué es? Sí, ¿qué? Esto de aquí para atrás. Los negros, aquellos para allá, aquellas peñas de afuera, aquellas son los negros. ¿Hubo algún barco pesquero? ¿Que se fundieron para abajo? Sí, ¿y tocóte ver alguno? Uno o dos. Arrancaron por ahí, murieron algunos marineros, otros salvaronse. ¿Y para bañarse dónde vivéis? Aquí, era aquí. ¿Dónde? Era aquí. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde me vas? Era aquí un pozo. Mira, me llaman el Pozo Loli, mira. ¡Eso azul tan aquí guapo! Bajábamos a bañarnos, igual estábamos 20 o 25 todos los días, ¿eh? ¿Nenos y nenas? La gente que había aquí en pueblo, ¿eh? Sí, estábamos igual, pero todos los días bajábamos a las 11 y a la 1 subimos por día. ¿Y Ferino, en qué trabajaste tú? ¿Cuál fue tu oficio? Yo con las vacas. ¿Fuiste ganadero toda la vida? Ganadero toda la vida. ¿Ganadero y de pedrero? Bueno, bajaba a echar cuerdas también, pues al congrio y a las ovinas y a eso. ¿Y tú ya es casado o soltero? No, yo soy soltero. ¿Soltero? ¿Y eso? ¿Con esos huellos? Pues nada. ¿Gustabante muchos a la vez? Bueno. ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, Sonia, ahora estamos en el límite de entre el burgo y entre los Orrios. Es una estamos, yinde. Sí. Mira para acá. Eso pero mismo. ¿Cómo ya este manojo de flores ¿Tú ves? Que tengo aquí en el jardín? Escapasteis de los macetes. ¿Cómo ya esto? Bueno, presentáisme a mí. Voy a presentar. Claro. Mira, Laurentina. Laurentina. Ramo de Llaurel. Lola. Marina y Rosario. ¿Y Rosario? ¿Tú eres del Buerne? De Albuerne, no somos ninguno ella. Más que esta. No me digas. No. Nada más que tú del Buerne. Nada más. Y lleves aguantando con ellos toda la vida. Sí, hombre, sí. Pero a ver, no, vamos. No, no, ¿eh? Yo vivo con cualquiera. Toda la vida, no. Una cosa. No nacisteis en Albuerne, pero ¿cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Cuánto lleves tú? Pues yo llevo casi 90 años. ¿Eh? Alguno menos. Desde 6 añinos. ¿Con qué años llegaste? Los que tenía no lo sé. ¿Los que lleves? Los que llevo 50 y pico. 50 y pico años. Sí. ¿Tú más o menos cuántos? 28, con 28 años 28. Bajé aquí al Guerné. ¿Y tú? Yo llevo 35. Sois de aquí ya, o sea, por mucho sí. que queráis hacer el pisto de que sois otro yao, ya estáis. Pues que te cuenten de qué distintas brañas bajaron y que las acogimos a todos con mucho cariño. Pues aquí en Albuerne hay mucho vaqueiro. Porque ya hay mucho vaqueiro. Mucho vaqueiro. Sí. La tuya. Resiella, sí. La de Resiella. Yo Folledo. ¿Folledo? Yo de Gadorna. Gadorna. Qué días. Y mira a Xalda, que no dice nada.
Está ya calladino. Estoy un poco sorda. Sí, está muy bien, ¿eh? Para según qué cosas, ¿eh? Mucho mejor sorda. Ya muy recorrido. ¿Y qué te diga Rosario? ¿A qué se dedicó? ¿A qué te dedicaste, Rosario? A cuidar vacas. ¿Y a qué más? No. Y a cartería. Eso. ¿Y es la cartera? Era. Era. ¿Cuánto tiempo tuviste de cartera? A ver, tuve dando, supliendo, sí. No fija. Eso. O sea, aquí en otro ¿pero estabas en la época de cartes de amor o ya te tocó cartes no, del era, banco? No, no, de amor ya no era. Eran todas del banco. Eran del banco todas. Ya, es que eso no es lo mismo. Ya había teléfono. Y claro, WhatsApp, claro, no es igual. Nada más traía multas, a mi casa más traía multas. ¿Multas? ¿Y tú a qué te dedicaste? ¿Eh? ¿A qué te dedicaste tú? Lo mismo que ahora, a pagales. Claro. ¿Y vosotros vinisteis con les canciones, con el folclore, con la gana de tocar y de cantar de...? Yo con la gana de cantar toda la vida la tuve. No me digas. Sí, cantaba muy bien. Y tuve dos hijos y ninguno me gustó cantar. Y tengo en mi casa, vaya, con mi hija cuando nació, andaba paseándola por casa. Y cantando. Y estaban sacando patatas y paraban todos. Para sentirte cantar. Para sentirme cantar. ¿Y vosotros vinisteis casaes? Sí. ¿Ya lo traíais? Sí, claro. Porque claro, ¿dónde se iba aquí? ¿A dónde se hacían les folies? ¿Dónde se conocía la gente aquí? Por todos los lados. Buscaba un sitio. ¿Por el camino? Pues, no, eso ya era cuando lo tenías conocido, ¿eh? Medio. Pero ¿había algún baile, alguna cocina? Sí, hombre, sí. Había el paseo por la carretera esta que llamaban no, la carretera. No, y bailes cuando bueno, se casaba la gente. Yo me... ¿Ibais a pasear, para adelante y para atrás? Y después cada uno para su casa. ¿Y Chigres había aquí en pueblo? Sí, había dos o tres. Había dos. Yo tengo sentido, a lo mejor meto la pata, pero que hay un ron que se llama el Buerne, y tiene que ver con Cuba. Yo no sé si ya de siente sí, que salió de aquí y marchó para allá. El apellido llegó a mucha gente todavía, tal. Incluso los encontramos antepasados por aquí y tal. Y el ron estaba en Santiago de Cuba hasta 1958. Y el Castro se quedó con uno, con el mejor, no sé qué hace, que La Habana. Y los otros, por ejemplo, el Bacardí, que es muy conocido por aquí, se marchó de allí en aquel momento. ¿El ron al Buerne este salió de un vecino del Buerne? ¿Fízolo allí uno no, del Buerne? Con toda seguridad salió de un antepasado de alguien de la zona, no del Buerne. Todos los apellidos al Buerne salieron de Cudillero o de Pravia. Claro. Y hay una rama que se fue... pero muy pocos, por el valle de Teverga para arriba, pero muy poco. ¡Guapetona! ¿Qué? Vaya cómo te cambio la cara, ¿eh? Venga, princeses. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todas. ¿Qué traéis ahora? Mira, ahora traemoste al potrero. Aquí claro. Hay unas nenas esperándote que te van a explicar ellas. Y mira, aquí era donde traían al ganado a ferrar vacas, caballos, con esas gomas levantabanlos para arriba para que no se movieran, atabanlos por este lado de acá con unas cadenas para que no se movieran para poder ferrarlas. Bueno. Y aquí donde te vamos a llevar ahora era la oficina del veterinario que venía, inseminar las vacas y todo eso. Entonces ahora lo tienen como un centro juvenil. ¡Hola! Ellos te explicarán... Bueno. ¡Vaya cambio! ¿Qué sois, les veterinarias? Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Encantada. ¿Sonia? ¿Vosotros sois? Paula. Marta y Paula. ¿Y esto ahora que lo tenéis así de juerguera? Sí, bueno, sí. Un local juvenil. Sí, esto fue construido en la década de los 60 más o menos para el veterinario. Hacia el año 2006, 2007 más o menos, empezó a quedar mucho más abandonado. Claro, ese fue el año de la caída, ¿no? Claro, sí, nosotros lo cogimos abandonado. Ahora está mejor que esto, nunca. Claro, y claro, pues por fuera estaba también con mucha decadencia y tal, y claro... Si trabajasteis como sí, campeones. Sí. ¿Cuántos vos juntáis aquí? ¿Cuántos nenos y nenas? Mínimo 8. Sí, mínimo 8. Mínimo. Entre Oviñana, Soto de Luña y pueblos de alrededor. Sí. Novellana también. Sí. ¿Y aquí qué hacéis? Bueno, lo que queráis contar. No. Pues así los días de invierno que hace frío, llueve y tal, como tenemos chimenea, pues prendemos,
hacemos unos colacaos y tal, y bueno, pasamos la tarde. ¿Cumpleaños? Sí, cumpleaños, si traemos ordenador, vemos alguna película. ¿Y el fin de semana ya cuando la cosa se anima más? Y luego vacaciones de Navidad, Semana Santa. En verano estamos aquí todo el verano. Nos llegamos a juntar igual aquí dentro 17 personas. Lo nuestro era mucho peor porque éramos solo hombres, 7 hombres, hacíamos guateques y venían las chavalas con escopeta. Aquí, luego, además de los... Yo fui una vez. ¿Controláis bien todos los aviones? ¿Qué pasen, Claro, y ahora que ya, ahora apunta, ¿no? Este va para Cuba. Este va para Cuba. Entre aviones y barcos. Mira la leña. ¿De quién es esta casa? Esta casa era de Ruperto. ¿Ruperto? Correcto. ¿Con lo cual? Con lo cual era mi abuelo. ¿Y era la casa tu abuelo? Era esta aquí. ¿Esta de aquí? Ahora hay tres. Había dos antes, una fue escuela, la de allí, y ahora hay tres casas aquí. Mira. Una prima, un primo y mi tío. Ahí estamos. Míralos. Aquí hay gente. Mira que me riñen. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Quién me da? ¿Quién me da? Ferino, defiéndeme. No me encantó la guerra armada contigo. ¿Por qué, mi vida guapa? ¿Por qué? Porque nos tienes hasta muy tarde para poder ver pueblo. Cantadera, sí. Que sal tarde por la noche. Claro. Hay que ponerlo antes. A ver si ahora calientas aquello un poco. Ya. Me mura, me mura, adórame, me mura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante es ti. ¿El quién ye? Llámase Luis. Luis. El que me riñe ye Luis. Sí, y al otro, Mari. Mari. ¿Y ellos dos? María Luisa, ¿eh? ¿Ellos dos quién son? Maripaz y a Rubén. Rubén y Maripaz. ¿Y tú y este aquí? No. No, este y el de fuera. Yo, soy de fuera. ¿De dónde? Yo soy de Doviñana. Ah, buen sitio, entonces. Sí, sí, sí. ¿Y de la Muño? ¿Tú? ¿No anduviste mucho? Yo soy de Doviñana, lo que pasa es que estuve en la Muño también viviendo 7 años. Bueno, no está mal. ¿Y vosotros sois nacidos de aquí, Luis? Sí, sí. ¿De esta casa? Yo era... ¿De aquella casa que se llevaba? Era de Valdredo, del pueblo de otro ya, y trajome la señora para aquí. No, vino solo. ¿Agarraste el tren? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 52 años. Hombre, bueno, entonces ya ganaste el meritorio, ya está. Ya puedes quedar, ¿eh? ¿Y este nene, entonces, cómo no se casó? Ah, porque... Fue cosas estas impensables. No, que lo diga ella, porque seguro que ella sabe más, porque moces tuvo que tener alrededor. Hombre, claro, lo que pasa es que no las quiso. Esbillaste. O no me quisieron. Tanto esbillar, que quedaste. Y vosotros sois los que estáis de afecho, todo seguido. Sí, nacimos aquí y aquí estamos. Claro. Arreglamos la casa un poco para dormir tranquilos y andando. Estáis encantados aquí. Y todo esto tan guapo, lleno de flores, de plantes, tan curioso, ¿quién lo trabaja? Hombre, la mayoría Ceferino. Y Rubén. Esto por aquí, ¿no? Y bueno, aquí Rubén. Esa parte de para allá y es tuya. Y esa otra parte para allá y es la tuya. Tú no termines el año soltero, ¿eh? Y es muy curioso para seguir soltero. A ver, ¿dónde voy? Voy para allá. Ay, madre, ¿dónde me llevará este hombre? ¿Y este puente? Este puente, venimos del cueto, vamos al cueto de abajo ahora, pasamos por el cueto de arriba, y este puente es el que pasa sobre la vía del ferrocarril. ¡Ay, lo que me decís! El ferrol Gijón. Madre, qué largo se fae. Eso es. Se inauguró en el 1962 hasta Luarca, y en 1972 ya completó. Y a partir de ahí todos los soldados para allá. El pueblo de Alguerne casi no lo toca, pasa por aquí en el cueto.
Y luego ahí hay un túnel de unos 800 metros que lleva a salir a la otra parte de tal. ¿Y les cases que pase por base tiemblen algo? No, no, no se entera nada. Nadie, nada. Pero pasa por debajo de casa. Está bien fecho. Sí. Debe pasar por debajo la capilla. Y de la de Dora comentaban. Mira, Sonia, allí en aquella braña que se llama Resiellas, más allá está Resiellinas, bajaron varios vecinos de aquí, de allí, de aquellas brañas, para aquí, para el pueblo. ¿Ahí detrás de esa casa colorada? Sí, sí, exactamente, aquello verde que ves con aquellas casas. Pues de ahí bajaron varios vecinos. Veíanlo desde lo alto. Y en la otra vertiente, la que mira para el sur, hay otras tres o cuatro brañas que también bajaron vecinos. Los Rozos, Tronceo, Folleo, bueno, pues así. Qué guapo, ¿eh? Ahí, Les Brañes. Muchas esas que bajaron de cerca. Y aquí el Cantábrico. Mira, ahora estamos en mi barrio, en el barrio del Cueto de abajo. Ahí el barrio de ella. Exactamente. Mira qué bien lo dice ella. Hombre, es importante. Ellos son Blanca y Claudio y la hija Marisol. Me mueva, me mueva. Blanca, sí. Parez muy serio, y es tan serio como parez. Sí, es serio. Y es serio, ¿eh? ¿Serio por formal o serio por setoso? Por formal, ¿eh? Probe, ya te apañamos en un momento, ¿eh? No me parece a mí. ¿De dónde sois aquí? ¿Sois nacidos de esta casa? No, qué va, venimos del pueblo. ¿De dónde venís? De Los Rozos. Que pertenece a Valdés. A Valdés, valdesana guapa. Sí. Y el marido de un pueblo que se llama Resiellas, que pertenece a Codillero. ¿Cómo llegasteis a este pueblo, al Buerne? Llegamos al Buerne porque marchamos para Gijón desde que nos casamos. ¿Y dónde qué casaste para donde ella? ¿O dónde fuiste a casarte? Sí, sí, donde yo. Claro. Sí, para Valdés. Cuando ellos vinieron, traían dos nenos pequeñinos. Eso mismo. Y aquí abajo, donde ahora es la cuadra, antes era la cocina, que todavía estaba, yo me acuerdo, que llamaban de tarren, sí, que era tierra. Sí. Y todavía conocí yo el yar. Meca. Y me acuerdo de la primera vez que ella me dio una sardina que estaba friendo. Y Dios, nos, eso no se y no me se olvida. Te olvida. ¿Y que serías tú, no, un miquín? ¿Un miquín? No sé, los nenos de ella eran pequeñitos. Una escalera para subir por exacto, arriba. Por adentro. Por adentro, sí, tuvimos que arreglar todo. Escalera por fuera y poco más. Pero bueno. Claro, cambió. Eso, cambió. Y el padre de Claudio era el capador de la zona, de gochos y de eso. De lo que fuera. Cuidado. Sí. ¿Y naciste aquí tú? ¿Criaste aquí? Sí, nací aquí. ¿Nació en casa? Sí, sí. ¿Y era buena nena? Ay, de piquiñina. Bueno, yo quiero los como nietos. Sí. ¿Cómo se llama el gato? Garfield. 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 Mira, claro, oye, Roshu, mira, está aquí encantado, ¿eh? Espabila un poco. A él da igual que haya perros, que haya tele, nada, da lo mismo, nada, está encantado, ¿eh? No lo asusta nada. Pues seguimos ruta. Bueno, cariño. Prestóme mucho, bueno, de verdad, vale. El ratiqui. Mira qué buena moza. Qué guapa. Sí. Ahora ya soy vieja. Calla, hombre, calla. Un beso, cielo, que marchamos. Bueno, 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 aquí hay rapacinos. ¿Tú ves? A ver, explícame, ¿qué es en tu barrio? Este y el mi barrio. Casa, esta casa y la mía. Esta y la tuya. Esta y la mía. ¿Qué estás de obres? Más o menos. Falta de presupuesto. Bueno, y aquí está siempre. Y aquí está la de mi hermano. Este y el tu hermano. ¿Y el ese mi señor hermano, quién es? Este mi pareja. Este y el tu hombre. Sí. Oye, lleves todo el día solo. Dame un beso. Lleves todo el día solín. ¿Y qué tal lo lleves? Bien, bien. Bien. La limpieza y la comida y esas cosas. Tienes muy bien guindado. ¿Tú ¿Y ves? Estos dos quién son? Estos son hijos de mi sobrina, la pequeña. Ella se llama Almudena, mi Almudena, sobrina. Encantada. Mi hermano Urbano. ¿Qué tal, Urbano? Mi cuñada. Bien, acerté. Rupert, ¿tú aquí no tienes familia? Porque yo, tú tienes familia en todo el pueblo. Aquí son todos los hermanos míos. ¿Ves? ¿Este de dónde vino? Este de Tineo, minero prejubilado. ¿Dónde trabajaste tú? La mina. ¿Pero en cuál? En Tracitas de Tineo, la raza que era en aquel tiempo. ¿Pero de dónde ya es nacido? Bañeres, en el lado de Tineo.
pueblo al lado de Tineo. Ya, ¿y venías a bañarte aquí? ¿Eh? No, ya no venía a bañarme. ¿No venías a bañarte aquí? Vine más tarde. ¿Dónde eres tú? Yo, en el pueblo de al lado. Bien, cerquina. El pueblo de al lado. Eso, eso sí que yo defecto. ¿Sí? ¿Qué os pasa con el pueblo de Allau, Perto? ¿Qué fue? Igual que con Oviedo. Sí, sí, pero si, con todo lo que tenéis aquí... Tenéis no, yo ya soy más de aquí que del pueblo. Que hablar, ¿no? No, me claro, si vais para el pueblo de Allau y quitáis les moces, pues ya es normal que se enfaden. Claro. Los de Allau. ¿Qué vos quitaron los de Allau a vosotros? No lo sé, por ejemplo, el apeadero del tren, que, ah, que está en nuestro territorio y pusieron Valdredo. No, no, está mal. Uy, 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 uy. Bueno, cambiasteis el apeadero por las mujeres guapas. ¿Y todos estos antenones que tenemos aquí, qué son? De la emisora. Eso, de las emisoras. Que las tienen ahí arriba. ¿Pero la emisora de qué? Son de mis sobrinos, que son radioaficionados. Pero estoy muy grande. Hablan con todo el mundo. ¿Qué tenéis aquí en la casa, la emisora? No, allí. No, la emisora en la panera. En la panera. ¿Y puede ser? Sí, está alguien esperándote. ¿Sí? Ahí. ¿Qué me vas a dar eso? Toma. Meca, vas a dármelo a mí. Ahora que hay caramelo. Sí, o va a dármelo a mí. Que no me la quieres dar. Luego me la das, ¿vale? ¡Hala! Mira tú. Muy buenas. Pero bueno, ya me dejaste por la mañana. Javi, con... dame un beso otra vez. Me mura, adorare, me mura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante es ti. Con el tractor, pero esto como ye. Esto ye otra faceta, otro tinglao. Pero... un hobby. Un hobby. Mi neno, pero esto que lleva el Pentágono, todo esto no, que tienes aquí. Eso lleva un programa de ordenador donde llevo los contactos que voy haciendo. Me dice, si yo meto el contacto con un país, me dice si me falta el país o si ya hice el contacto con ese país o no. Claro. Y, o con esa, o con que esa antes persona. Poníanse puntinos en el mapa. Eso mismo. Que si mapa ya lo tendrás lleno de chinchetes. No, ya no lo usé con las chinchetas porque lo des... ¿Qué es eso? Esto es un repetidor que están en Naranco, en Oviedo, y cada 10 minutos manda las coordenadas y el nombre de repetidor, identificándose. En Morse. En Morse. ¿Y ahora con quién estás? Ahora estaba aquí con un chico de catalán, que estaba hablando, pero ahora mismo está callado. Voy a ver si lo llamo. A ver. Vamos a ver, Eco Alfa 3, Charlie Víctor, Eco Alfa 3, Charlie Víctor, Eco Charlie 1, Kilo Víctor. Toma ya. ¿No? Se debió callar. Marchó. El contacto. Carolina 5959 también, José. Jessy. Gracias, un abrazo, ¿cómo está? Bueno, ahora día 7 Juliet y 209. Día 7 Juliet. Este es otro. Claro, y ahí no te puedes meter, tienes que esperar. Tengo que esperar a que, claro, a que él claro, llame a gente, porque si me meto estoy entorpeciendo a él. Ahora estamos cotilleando a dos. Una plaza, Juan, venga, buen fin de semana, un abrazo, ¿verdad? Pues buen fin de semana también. Bueno, este tiene mucha gente. Sí, sí, soy un party line tremendo. A ver si encontramos al tu amigo. ¿Viente esto de la mar? Sí, en parte sí. En parte sí. De hecho, yo en el barco, aparte de llevar los equipos que llevaban ellos en el barco, en el puente, yo en el camarote llevaba mi radio para poder hablar con casa. Espera, Javi, que yo hice una pregunta así por facer, como si era la mar. O sea, tú fuiste marinero. Acabáramos. Las cosas de la vida y las cosas del querer. Mira tú. Uy, esto a lo mejor ya muy privado, Eso es más complejo de lo que tú eres. Sí, vamos a cambiar. No vaya a ser que esté hablando de cosas de él y de amoríos uno y otro y no... Ok, QSL, no, era para ver si me podías hacer un favor, ya que tengo aquí a la televisión del Principado de Asturias y podíamos hacer un pequeño QSO y que saludaras a los amigos televidentes de la televisión del Principado. Mira, sí, sí, no hay problema, pues bueno, soy la Juanpa 3, está en busca, estoy en Portables, la provincia de Tarragona, saludos cordiales a todos los oyentes de la televisión de Asturias. Si
queréis saber alguna cosa más, me podéis preguntar, ¿eh? Adelante, escúchame uno. Ok. Ok, muy bien, recibido. Gracias por contestar a mi llamada. Y te he escuchado, sabía que había hecho el contacto por la mañana, pero bueno, para que vean cómo se hace un contacto a través de las ondas. Venga, sí, escúchame uno, Kilo Víctor, es el 4-3, Tango Oscar Portable. Sí, por aquí estamos, bueno, es una manera de fomentar la radio con los amigos y hacer amigos. Me estás emitiendo desde la provincia de Tarragona. Ok, el Alfa 3 Tango Oscar Portable de Cocharli 1 Kilo Víctor. Aquí hay una persona, la entrevistadora de la TPA, que te quiere decir algo. Buena tarde. Buenas tardes. Aquí, Pablo. Aquí, sí. Abrir aquí. A ver, por favor, puede un momento, por favor. Puede un momento, por favor. Adelante, adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para nosotros igual y además queremos mucho esa tierra, así que nada, desde Alburne un beso muy grande y a conocer los pueblos de Asturias, invitados quedáis. Venga, gracias, sí, aquí la televisión también de Cataluña también lo hacen, ¿eh? Hay un programa también que dicen el Ponce, no el Foraste, que también, también van por los pueblos de Cataluña y pasan 48 horas, pasan por ellos, y es un programa que también que es muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ya hace un impulso. Un abrazote a la División de Asturias y a todos vosotros. Muchas gracias por atenderme. Gracias a ti, 7-3, y buena activación. Gracias, escúchame uno, Kilo Víctor, y Juan Patrón está en busca portable. Gracias. A ver, adelante, Juan Patrón está en busca portable. Bueno, que salado. Son todos muy salados. ¡Qué salado! Mira que nos hizo ahí... Los radioaficionados somos todos muy salados y muy amigos de hacer favores. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ahora, ¿podemos intentar a ver si alguien del extranjero nos contacta? Sí, lo a que ver. Pasa que, bueno, yo el inglés mío no es muy bueno. Bueno, pero... como el mío, a ver lo que apañamos. ¿Yo? Tú dime y vamos a ver qué hacemos. Aquí hay dos que vienen al encuentro. Exacto. Son Josefina y Jesús. Dos gallegos, dicen. Josefina y Jesús. Pues sí. Muy buenas. ¿Y quién es el gallego? Nadie, nadie. Uy, que te pego. Somos asturianos los dos. Me mola, me mola, adórame, me mola, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante es mí. Y de esta hiela vuestra casa. Y del concejo. Y del concejo. ¿Y esta parte cómo se llama? Esto se llama Cerrón. El Cerrón. El Farrón. Ah, Farrón. Zarrón, el Zarrón. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? Yo nací aquí. ¿Y es nacida de aquí? Sí. ¿Y él de dónde te vino? De Prámaro. De Prámaro, nosotros de Viña, Prámaro. Bueno, aquí cortes, es bien cerca, tampoco... Del pueblo más antiguo del concejo Cudillero. Aquí sí. Todo el mundo vende el pueblo, ¿eh? Hombre, no, ¿A dónde me lleváis? Ahora vamos a los bolos. Claro, pues estabais vosotros ya tan preparados. Hombre, así. Claro. Aunque lleváis zapatos de golf, ¿eh? Sí. Mira ahí ellos qué zapatinos más blancos me lleven. Sí. Y te los... comento, bueno, Josefina hace una vez al año así un pote de berzas, que un pote de berzas,
que se come en la escuela. ¿A cuántos lo faes? Depende, a veces somos 50, otras veces 25, 30, mía. Depende, sí, depende. Sí. ¿Y pones tú los verdes? Póngalo todo. Madre mía, bueno, ¿y el chorizo y el toucín? No, eso... ¿Y la morcilla? Eso la asociación lo pagamos. Ah, porque si no, no sé yo. ¿Y esto de aquí? ¿Cómo es esto de los bolinos? A ver, bolinos. Estos son bolinos. Es Roberto, el que... Este juego es exclusivo del occidente del concejo de Cudillero. Ah. Está desaparecido, lo hemos recuperado en la asociación de vecinos. Y era un, tiene otra curiosidad, que es fundamentalmente femenino. ¿Y para nosotros? Sí. Aquí, había, aquí hay una bolera de batiente también que se jugó toda la vida, pero es una modalidad federada. Y este y el se daba el caso que estaban los hombres y las mujeres jugando a mediodía a estos bolinos y los, luego los hombres marchaban para el bar y a jugar a los otros pueblos de verdad que había puesta ese día tal. ¿Y ganas si tienes muchos? Mira, vamos a ver. Ahí ha contado, cada bolo que cae sí. Son un punto cada uno. Sí. Si el, aquel que está ahí al final se llama el pucho. El pucho. Ese solo no cuenta nada, pero si ahora lo hubiese tirado sería 5 y 2, 7. O sea, 2 y si tiras el pucho, 5 es. Si más. Pasa la bola si para tiras allá, solo el pucho, nada de nada. Nada, no, más. Nada. Ahora volvería a montarse los bolos. ¿Viste? Y tiraría... A la monta, los monta. Allá para acá. Mira, mira, mira qué bien. ¿Cómo se gana el puesto aquí del Guernes? Y de Prama, no, amiga. Ya, y de Prama, está ganando puntos. Ahora, muy bien. A ver, a tirar de allá para acá. Venga. Venga, teneme. Y otra curiosidad. Generalmente se juega a 35 puntos. Ahí si van, te pasas, como el parchís, vuelves a 25. Oh, entonces al final... Mírala. Tienes que hacerlo de tal manera. Oh, los dos déjasela, puntitos. Déjasela ahí, que la... Y ahora tienes que tirar... Ah, y donde quede la bola, tires del otro lado. Tirar al pucho, ¿donde ¿no? Queda donde la queda la bola. Queda la bola. Más con él, si no... Cayóte otro. Cayó uno, Jesús, cuidado. Es que ahí. Está. Venga, vamos a ver. A ver. ¡Mírala! ¡Ya tiene 6! 6 no pasó. ¿Y el otro? Bueno, para allí sí, para aquí no. Para aquí no tiene que pasar de ningún lado, que no hay pucho. Ah, no suma, no suma. O sea, los dos de antes y estos 6 de ahora. Sí, es la misma tirada. ¿Hay que tirar más? No, Josefina. Paula. ¡Hala, da! ¡Venga, Maite! Te quedó campeona hace 2 años. ¿Y campeona? Y su campeón el pasado. Sobrina de Maruja. Y su campeona el pasado. Vaya, Shari. ¡Mírala! ¡Mírala! Mira, es muy... Y ahora por el otro lado... Cuando empiezas a entrenar... Es muy importante que la bola te quede muy cerca de allí, porque así tienes... ahora ya tiras el pucho casi seguro. El pucho con alguno más. Claro, que tiene que ser con otro. Eso es, si no, no vale nada. Mira. A ver, venga. Dos. Mira, ella cuatro. Segura. ¿Por qué no tiraste el pucho? Porque estaba parado de aquí, no puede. Está de lado de allá, no puede. Hay que dar rosca. No. A ver, vas tú. Cuidado. Y la distancia da igual. No, la fijamos siempre según la... Esta bola, ¿qué tiempo tiene? Esa tiene siglos. Mira tú. Mira, normalmente ¿tú quieres siempre jugar conmigo? Agua, pero... ¿Quieres jugar conmigo? Dame la pata y todo, sí. Sí, hola, muy hola, bien. Buenas tardes. Juegues conmigo. No sé yo si haremos algo entre tú y yo, No, quita que te va con Pablo. A ver, sienta ahí. No, quieta. Quieta ahí, sentada. Ahí, tengo que agarrarla. Espera, agárrate por aquí. Gana un poco, venga. A ver, que va que tire Sonia. Quieta. Ponte ahí a tirar. Vaya, hombre, yo que estaba haciendo la trampa sitio. Gracias a la que listo ye. Vale. Quítate correcto. De ahí. Entonces, no, no, que luego no quiero yo tener problemas no con tire. Tu mujer, que los dentistas no, están caros. No, quita para allá. Yo voy a decir una barbaridad. Sí, calla boca. ¡Ay, madre! Bueno, va, ¿qué? Vuelve a probar. Tiró, yo tiré uno, no me digas cómo. Ese se asustó. Toma, Sonia. No, oye, ahora puedo tirar del otro lado, porque cayó. Pero que me, ¿y puedo tirar otra? Sí, hombre, era el de prueba, no probarás nunca. Bueno, tiraste dos, ¿qué quieres? Ay, qué bueno. ¿Ella ye perrín o perrina? Entonces, pues, jugar, talla mía. Quítame ya. Ahora que me pongo destinado. Quieta, perra, dale. Sienta. Sienta. Ahí, muy bien. Y es buena, ¿eh? A ver. Tienes que tirar ese y otro más. ¡Oh! Y el puer rumbal. ¿Aquí salen vos flores guapes?
Y sienten los muros. Ya ves, ya ves. ¿Sabes que están aquí esperándonos? Ángel. Encantada, Ángel. Marta, que es la heredera de esta casa, que tiene mucha historia, y su marido Marino. Me mura, Dora, me mura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante es ti. El que casó bien. Es el alcalde pedáneo y el presidente de la asociación de vecinos. Ah, pero mira, ahora. Ella casóse con uno con alma de político. Va para él. ¿Y es vecino de estas casas o de un poco más para allá? Yo soy de aquella casa morir. Uy, mira. Primera. ¿Y de, nacido de aquí? Sí, sí, sí. ¿De toda la vida? De toda la puñetera vida. ¿Casaste aquí también? No, caséme fuera de casa, pero... Pero vino para acá. Pero, ¿dónde te casaste? Vino. En Querúas. En Querúas. Bueno, pero no, te, no os movéis mucho de la zona. No, no, no. ¿Eh? Y esta casa está en un punto, bueno, sí. Como, y hay un poco el centro del pueblo, esto, sí, puede ser. Era porque, mira, aquí paraba la carrilana, que era una especie de diligencia de cuatro caballos que tenía parada aquí. Iba por lo que se llamaba el Camino Real. Todavía no estaba el Camino de Santiago. En unos sitios coincidía y en otros sitios no. Y esos caballos se cambiaban en Bayota siempre. Claro. Y aquí había un estanco hasta la Guerra Civil. ¿Cuántos salisteis de esta casa? ¿Cuántos fuisteis? La madre de Marta, cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas. Y luego, claro, eso fue, la gente fue marchando por un lado y para otro. La hija del tío de Mario es Dora López, que marchó a la Argentina casada por Podemos. Y los que hicieron la casa, parte marcharon allá a tener dinero para poder acabarla. Claro. Una para Francia, no volvieron. Monja. Pero, ¿y esto que tenéis ahí, eso forma parte de la casa desde siempre? Sí, sí. ¿Qué es eso? Eso es un pozo. El pozo. Y tiene un horno también atrás de leña. Donde se hacía el pan y las enfiladas, que es típico. Qué rico. ¿Y el vecín qué dice? ¿Están diciendo verdades? ¿Están diciendo verdades? Sí, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo tenía que ser esto, cuando paraban aquí? Las carrilanas. Las carrilanas, sí. No, pues si ves por dónde bajaban, por ahí, bueno. Allá había un puente medieval que cayó en una riada hace poco. También, una riada de vino, llegó dos molinos y un puente. Y aquí yo veo que hay pozo y supongo que tendríais, bueno, acceso al agua, lavadero, pero ¿hay lavadero comunal en pueblo? Hubo lavadero, hay uno que lo está restaurando Marino y otra gente de aquí del pueblo, y entonces estaba enterrado con tierra y ahora están restaurándolo. ¿Pero era el único que había en pueblo? Era lavadero y bebedero, no, había varios, pero más pequeños. Pero este lo están... En ese que está restaurando Marino, se hizo cuando yo tendría 8 o 9 años, lo hizo un tío mío. Y me acuerdo de coger él con la mano allí delante de nosotros, me estaba trabajando una anguila más grande que este paraguas. Yo que encima salía pesca. Había mucha anguila por aquí. ¿Tiene algo que ver tu profesión con arreglar lavaderos? No, no, nada que ver. Nada que ver, Estás desvinculado. Una curiosidad, limpiando el camino, vimos un día por debajo los restos y dijimos, bueno, vamos a limpiarlo y si podemos lo... Levantáis para arriba. Lo estructuramos. Qué guapo. Pues eso está muy bien. Y es un paraje muy bonito, que hay el río en tres brazos, y bueno, cuando tiene mucha agua, pues es un poco espectacular. Un sitio a estar. Muy guapo, sí. Capilla de Santolaya. Capilla de Santolaya. ¿Casaste aquí tú? Yo caséme aquí. Mira. Esta capilla tiene una leyenda muy guapa, como muchas otras. Y luego de allá, en 1610, ya había una procesión que venía de San Martín de Luviña aquí, con 40 o 50 clérigos, curas, diáconos, no sé qué. En Soto se encontraban con los de Soto de Luviña y venían toda la procesión. Merienda, y misa y merienda y para allá, una romería. Mira tú. ¿Y aquí la fiesta cuándo llegue? El último, ahora mismo la están haciendo el último domingo, el último fin de semana de agosto. Se hacía el 7 de septiembre, que coincidía con la traslación de los restos de Santa Eulalia. Ah. Y coincidía también con Santa Regina, la otra santa que está al lado de Santa Eulalia. Y esta santa dicen que vino del mar y que se discutió por ella y tal. Entonces empezaron a hacer la capilla, la leyenda que tiene, y los señores, los del pueblo, con buen criterio, la hacían mirando para arriba, como todas las casas, mirando para el sur. Pero estaba mirando para el mar. Por la mañana parecía mirando para el mar.
Hasta que ya uno se dijo, no, es que Santa Eulalia vino del mar. Y quiere volver mirar al mar. Mirar al mar, qué cosa. Bueno, leyendas. Aquí hay un montón de coches y siento yo mucho xareu. ¡Hola! ¡Madre de Dios! Mira todo lo que hay aquí. Hay algo para comer, dice. No sé, no sé. ¿Sabes lo que me está diciendo Perto? Que hay mucha gente, tiene que haber algo para comer. Oye, ¿puede ser? No paramos de andar. Ya. Pero tanta gente y hay unos cuantos que desepe el camín. Ya, yo lo que hay. A ver, que levante la mano a los que no tuve con ellos. Madre, tengo que volver. ¿Unos cuantos? Tengo que volver. Hacemos que otro volver. Programa. Este hay que hacer un tres tandes. ¿Eh? Madre de Dios. Otro día, mira aquí, les mis nenes, ¿cómo son? Guapo, es un aplauso para ellos, que son para comerles. ¿Cómo ye? ¿Cómo ye? Y ahí están les otros. Mira, ¿eh? Mírales a ella. Las de, para el otro pero lado. Pero ella no la conozco. Ay, yo. Ay, mira. ¿Quién ye ella? Ella es Julia, la más veterana del pueblo. Julia. ¿Eh? Y mira con qué orgullo dice, vaya, sí, señor. Claro. Matizando de las que están aquí. Hay otra que quizás sea más mayor que ella, Mercedes. Que no puedo... No, igual. No, del mismo tiempo, bueno. De la pues quinta. Pues sí, la más veterana del pueblo. Y las nenas, en representación de las más pequeñas, van a hacerte entrega de esta planta para que la plantes allí para ay, recordar guapo. El día que viniste a visitarnos. Una vez a la semana tengo que venir a regalar. Al año. Vale, no hay problema. El día del bollo. ¿Dónde tengo a Ferino? Que me prometió un pulpo. ¿Dónde está? Está ahí charrando. Él pasa de mí. O sea, Ferino... Nada. Digo, oye, ¿qué me prometió un pulpo? Así que ya sabes lo que te venga, toca. Venga, espera, entonces, aguantadme esto. Julia, venir conmigo. ¿No hay más neno? Vamos para allá. Como, madre, con pala y todo. Bueno, a ver bueno, si sale bien, ¿eh? Poco a poco. A ver, venís conmigo. Aquí. Ala. Madre, ¿quién pensé que tenía que hacer la poza, no. Tengo la hecha. Ah, ¿quién la hizo? El Ayuntamiento Cudillero. ¿En serio? Toma. Mira tú qué bien. Y ahora espera, pero a ver cómo saco yo esto de aquí. Que no la quiero estropear. Tira para allá. A ver, tira. Ahora. Ya está. Venga, echaremos algo tierra en vaso para que no quede muy abajo, ¿no? Ayúdasme. Tú con el taladro, mira. El taladro. A ver, ten cuidado, no me caigas al pozo, ¿eh? Ahí. Pónmelo para el medio. Madre, como trabajaste poco hoy, ¿eh? El del taladro, ¿cómo lo lleva? Ahí, venga. Ahora yo ya creo que podemos ir poquitín a poco. Ahí, venga. A ver, venga, Ferino, que te doy el cambio. ¡Madre mía! Ay, ahora tócame a mí, espera, voy por este otro lado, que parece que hay más tierra y es más fácil. Quita para allá vida, no vaya mancate. Ponte para allá. Ahí, ¿eh? ¡Ay, madre! Oye, sois malos, ¿eh? Sí, tienes razón. ¿Cómo oye, eh? Pues si te digo quién conoces, Lu, que lleves hoy todo el día conmigo. La fonía no quita, coge la pala. Una paladina, venga, hombre. Eso. Venga, un aplauso para el alcalde. Muy bien, mira al alcalde. Ahí, ahí. Venga, ahora cambio. Tú, venga, mi vida, tú, cariño, di que sí. Ahí, venga, que te ayudo. Prubitina, que pesa, oh. Venga, Lucas. Ven acá, cariño. Muy bien. Lucas, ahora toca ir a Lucas. Venga, Lucas. Ahora tú, mi vida. Esto cuando lo veáis de mayores en la tele. Esto muy bien, Lucas. Bien. Más, tú di que sí, más. Venga, ¿puedes? Muy bien. Muy bien, Lucas. Ahora, ahí. Muy bien. Bien, bravo. Y es bravo tú, ¿eh? Bueno, Sonia, ¿no te parece que ya trabajamos sabando por hoy? Hombre, no lo hicimos mal, pues... que Ruperto está donde se está, güey. Bueno, es que Ruperto... Tiene un tebillo con la pala. Trae para acá, me cago en Ross. Trae para acá. No, que se vea. ¡Esa Buri! ¡Hala! ¡Ya estará! ¡Dalo con tanto! ¡Mira qué guapo! ¿Dónde se desenchufa Perto? ¿Qué te parece si vamos al pinchoteo? Vale, muy bien, Perto, deja la pala. Vamos para allá. Gracias. Espera, Juli. Este, remátalo. Bueno, pues quedes ahí. Yo voy a comer. Perto, ven para acá.